segunda. La. Hola. Como le gustó mucho este video de por acá, de videollamadas, alumnos, la escuela, cuarentena y la mar en coche, diría mi abuela Mecha. Cumplir años en pandemia puede ser bueno o malo. Si no te saludaron, de todos modos, nadie te iba a saludar. Y si es tu año promo, estás esperando para sacar la licencia de conducir y además sos el editor de tu misma promo. Bueno, sabes que se te va a juntar todo el trabajo para los meses de agosto, octubre, noviembre, septiembre. Y bueno, feliz cumpleaños. Se viene un toque. ¡Cumpleaños en cuarentena! Hijo, te mando un saludo, Marta. Feliz cumple, te dice. No se puede grabar el feliz cumpleaños si están llegando las notificaciones. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños en cuarentena! ¿Qué esperaban de un cumpleaños en cuarentena? ¿Vos? ¿Alcohol? Amigo, capaz es técnico, pero mi UPD fue lloviendo, no pida mucho. Además, estás hablando con la persona que sale mal en todas las fotos. Todas las fotos. Si quieren que haga un video de eso, díganmelo, porque... hay material para rato. ¿Cómo nacer el 30 de abril fue idea de mis padres? Ya que nacer el día del animal no hubiera sido lo mejor. Ahora sí, muy en serio y para nada en joda, me reuní con un equipo de la Universidad de Mannheim. Y bueno, acá les muestro el estudio al cual llegamos a... analizar. La palabra cumpleaños posee 10 letras, ¿sabes? El número 10 es un número redondo, la tierra es redonda, esta tapa es redonda. En realidad es ovalado, pero eso no importa. La investigación que propone este pibe es espectacular. Bueno, lo vengo siguiendo desde hace unos años, desde la Exporonga, en el campus de la facultad. Él era un joven tremendo, pero de los buenos, es de los buenos. Ah, venga ya, no me sonrojes. Le decían la mecha loca. Es una larga historia, la mecha loca de Villaluro. Si le habré sacado provecho a ese nombre, ¿me comprendes, viejo? Si no lo habré escuchado ya. Es un buen chico. Loco como él solo. Es raro saber que un día en específico va a ser el cumpleaños más raro de tu vida. Creo. La verdad, personalmente, no sé muy bien qué va a pasar ese día. O sea, una persona me dijo algo como de una sorpresa y creo que le cagó el plan a otras personas. Lo más gracioso es que este video se va a subir el día de mi cumpleaños, así que... si te cagué el plan, al menos no te lo dije. Bueno, en fin, espero que les haya gustado y si les gustó ya saben qué hacer. Si no saben... coméntenme abajo si también cumplen en cuarentena. Acá me dicen Santi, yo soy Tino, esto fue Tino y Vivo. O esto es Tino y Vivo, al menos por largo tiempo ya. Gracias por ver, adiós. Y nacidos en mayo, sigue esperando, pero... ¿Nacidos en mayo? ¡Voy por ti, maldita perra!